Y como bien manejas el inglés, aquí tenemos Layer 4, que es el, digamos, el estrato 4, que es donde estamos. Ya, estamos en el estrato 4 y estamos manejando una velocidad más o menos de 25 metros hora. ¿Va? Es aquí, nos queda aquí en 25.4, entonces podemos tener una velocidad de retracción a 35 si queremos. Ah, ya. Los hoyos nos van permitiendo eso, y esto tiene una aplicación de lámina de agua también. La tiene directa, pero para mí mejor que la manejes agronómicamente, viendo lo que profundiza humedad en el suelo. ¿Verdad? Un hidrómetro. Un hidrómetro o escarbás y vas viendo cuál es tu lámina que tenés en el suelo. ¿Cuánto debería ser usualmente para pasto forrajero? Debería ser que unos 6 centímetros, ¿verdad? Pasto superficial. Pero diario, que esté midiendo. Está bien. 6 centímetros. Desde ahí marca la velocidad de retracción. Sí. Tenés 26 metros. Sí. En el hoyo 4, te vas acá, entonces te marca más o menos 35 metros. Entonces puedes galletear un poquito a 35 si querés. Ya. Sí, llévalo al máximo. Llévalo al máximo, sí. Y los demás hoyos que no son permitidos, ¿no? Sí. Tiene... Los de arriba no, pero los de abajo sí puedes jugártelo. Este eje, Mario, este eje me fijé que lo usaste para... Sí. Con el mando ese para bajar el carrete. Sí, correcto. Para eso es, ¿verdad? Sí, bajate. Fíjate que nosotros tenemos una velocidad ahorita de 25, ¿eh? Aquí está, ¿ves? Metros hora. Aquí encontramos 25, entonces estamos aplicando más o menos 15 milímetros de agua. 15 milímetros de agua. Ahí. ¿Ya? Perfecto. Ahí, si yo quiero 30 milímetros, entonces tengo que bajar velocidades. Exacto, pero te digo, entre más velocidad bajes, ya, la lámina se te hace más. Está bonito el diseño, ¿verdad? Y ojo, y solo tenemos una boquilla de 16. Entonces, solo tenemos esta columna, solo esta columna nos permite jugar. ¿Dónde compro las boquillas, Mario? En Camosa las puedes hallar. Sí, ¿verdad? Entonces, el alcance que tenemos, Miguel, es de 29 metros, el alcance real, ¿verdad? Si vos comparas 25 metros hora en una boquilla 16, tenemos un alcance de 29 metros. 29 metros por lado. Por lado. ¿Qué estamos hablando de 60 metros? Estamos hablando de 60, pero el ancho de franja se reduce a 49 por las pérdidas de viento, según ellos. Okay. ¿Verdad? Por traslape y todo eso. Este es real, ancho de franja real. Y está el consumo de agua. El consumo de agua, 18.0 metros cúbicos hora. 18 metros cúbicos ahora. Sí. Son 18 mil litros, ¿no? Sí. Es excelente, man. Entonces vamos a galletear un poquito, lo vamos a llevar a 35 porque nos lo permite. Ok. Llegamos aquí. Ahí está 35. Sí. Bueno, ahí quiero ver. De ahí bajaron unos milímetros de agua, me imagino. ¿Se conservan? ¿Se conservan? Sí. Con la velocidad de retracción se conservan, sí, los mismos milímetros. Sí. Ah, sí, porque sí, correcto. Dijiste que todavía se puede en base a 25. Sí. Ese es el máximo que permite. Sí.